Hola amigos de Medicina Extraordinaria, aquí su amigo el doctor Alberto Calvo Quiroz, cirujano plástico. Hoy día vamos a hablar de dos tecnologías de tensado de la piel, que en realidad son muy parecidas, pero no son iguales. Morpheus versus FaceTite, ¿para qué sirve cada uno? El Morpheus y el FaceTite son dos aplicaciones de un aparato que se llama BodyTite. El BodyTite es un aparato para tensado de la piel que lo que utiliza es radiofrecuencia invasiva para tensar la piel. ¿Qué hace la radiofrecuencia en nuestra piel? Lo que hace la radiofrecuencia es por campos electromagnéticos hace que la piel y sus estructuras subyacentes se calienten. Al calentarse producen colágeno, producen unas células que se llaman fibroblastos y eso hace que la piel se tense. ¿Cuál es la diferencia entre el Morpheus y el FaceTite o BodyTite? Porque depende para qué cada parte del cuerpo lo usemos. La diferencia es la penetración y la potencia de la radiofrecuencia y la duración del resultado y la fuerza del resultado. ¿Para quiénes están indicados estos tratamientos? Está indicado para cualquier persona que tenga laxitud de la piel. Va muy bien cuando esa laxitud es leve o moderada, pero para pacientes que tienen laxitud más severa, por ejemplo, personas mayores que ya necesitarían un lifting facial a los 60 o 70 años, pero que no desean operarse, también es posible hacer el resultado este tratamiento consiguiendo unos resultados moderados. El Morpheus o Morpheus 8 sirve para laxitudes o flacidez menos severas. El tratamiento es menos invasivo y más superficial. Son como unas punzones o unas agujas múltiples que se introducen en la piel. Son como clavar multitud de agujas en el cuerpo, pero cada agujita de esas, que están pegaditas por milímetros unas entre otras, lanza una descarga de radiofrecuencia y causan calor. Esta noxa térmica debajo de la piel hace el tensado. Es un tratamiento que no requiere demasiada anestesia, que no es, al ser poco invasivo, no es muy doloroso para el paciente. El paciente está tranquilo, confortable. A veces usamos sedación para pacientes muy nerviosos o a veces solamente una crema anestésica. Pero el resultado también tiene que ver con eso. Y ya hemos hablado en muchos videos, mientras más agresivos seamos, mayor es el resultado. Sin embargo, el resultado con el Morpheus 8, que es una tecnología, al igual que el BodyTite, son tecnologías aprobadas por la FDA, o sea, por la Agencia Americana de Desarrollo de Drogas. Es una tecnología buena, importante y comparable con los competidores, es la más efectiva para el tensado de la piel. Pero digamos que el Morpheus 8, al ser un poquito más suave, al no penetrar tanto debajo de la piel, hace que ese tensado, dos cosas, sea un poco menor y dure menos. Estamos hablando de una duración de un año, dos años, pero lo bueno es que al ser poco invasivo y al causar pocas incomodidades en la persona, podría usarse una vez al año, por ejemplo. Podría ser un tratamiento anual o bianual para aquella persona que desea mantenerse con el rostro fresco. Para la cara es el FaceTite y el AccuTite. La diferencia es el tamaño del dispositivo que usamos. El FaceTite es para todas las zonas de la cara y cuello. Lo que hace es con esta radiofrecuencia de mayor potencia que en el caso del Morpheus 8, penetra debajo de la piel y causa dos efectos, lipólisis y tensado. Lipólisis quiere decir destrucción de la grasa, causa afinamiento del rostro si es usado adecuadamente, causa que la papadita esta que nos moleste se tense y disminuya mucho cuando se usa adecuadamente. Al ser un tratamiento más invasivo, hace que esta retracción sea mayor y dure más. Estamos hablando de tratamientos que pueden durar 4 o 5 años. La diferencia es que en este tratamiento tiene que ser realizado en un tópico, en una sala de operaciones, con exámenes completos, lo debe hacer su cirujano. El AccuTite es para zonas menores, más pequeñitas. Se puede usar inclusive en los párpados, puede ser un coadyuvante de blefaroplastia o de cirugía de párpados, o sea, puede tensar más esa zona de los párpados. Puede funcionar tanto para párpado superior y para inferior. También se puede realizar el alzamiento de las cejas, de manera moderada, es cierto, pero sí levanta las cejas con el uso del AccuTite.
¿Cuál es la diferencia entre FaceTite y AcuTite? En realidad es el tamaño de la cánula que usemos, que una es de centímetros y la otra es de un par de centímetros, es muy pequeñita. Pero como todo tratamiento hay cosas buenas y cosas malas. Hablemos de lo bueno del Morpheus. Lo bueno del Morpheus es que es poco invasivo, poco doloroso y da resultado. Si bien moderado, da resultado. Lo malo, que ese resultado es moderado, pero sin embargo se puede repetir a lo largo de los años o las veces que usted desee. Y ese resultado se va a mantener a lo largo del tiempo. Lo bueno es que al ser poco invasivo, requerir poca anestesia, no necesitar la intervención de otro especialista como un anestesiólogo en la intervención, los costos son menores. El paciente termina el tratamiento, se retira. Si se hace el tratamiento hoy día, el día de mañana, si bien con la cara un poquito hinchada, podría estar trabajando y causa muy poco dolor. Otra cosa buena es que en las manos adecuadas prácticamente no hay contraindicaciones, prácticamente no hay efectos malos de este tratamiento. Sí requiere sesiones, a veces es una y una siguiente al mes o a los dos meses para conseguir un resultado estable y después ya veremos una vez al año o cada dos años. Ese es el Morpheus 8. Ahora, si hablamos del FaceTite, también hay cosas buenas y cosas malas. Lo bueno es que el tensado es mayor, la duración y prolongación del resultado dura más años, dura 4 o 5 años. Lo malo es que requiere anestesia, hay personas que no les gusta someterse a un tratamiento tan invasivo. Lo malo es que sí puede causar en manos no adecuadas quemaduras leves, si bien son leves, al ser la radiofrecuencia un método muy seguro, las quemaduras que podría causar son puntuales y muy pequeñas. Sin embargo, debe ser usado por manos adecuadas. Lo malo también, comparado con el Morpheus 8, es su precio, que al requerir un ambiente mayor, prácticamente una sala de operaciones para realizarlo, el FaceTite o BodyTite o AcuTite, el que utilicemos, eleva el costo de ese tratamiento. Contraindicaciones de uno o de otro, sí, hay que hablar de contraindicaciones en general, más para el FaceTite, que al penetrar debajo de la piel y hacer tecnología de radiofrecuencia, nunca la usamos en mujeres embarazadas. Ahora que hay tanto biopolímero o metacrilato debajo de la piel del rostro o del cuerpo o de donde sea que usemos el tratamiento, no se debe usar. Y en realidad esas dos serían las principales complicaciones importantes o contraindicaciones importantes para este tratamiento. Gracias amigos de Medicina Extraordinaria, espero que les haya gustado este tema. Morpheus 8, FaceTite o BodyTite son tecnologías muy buenas para el tensado de la piel. Consulte con su cirujano. Síguenos en Instagram y accede a los cambios más asombrosos, tratamientos de belleza y mucho más de salud. Solo búscanos como Medicina Extraordinaria.